La idea es trabajar en el espacio buscando un poco que el espectador forme parte de la obra, ¿no? Por eso es una obra interactiva en donde el espectador hace sombras proyectadas con las cajas y las jaulas, ¿no? Entonces te encuentras un poco atrapado en este laberinto que cada uno lo hará el recorrido a su manera, ¿no? Por eso hay este juego de luces y de sombras en donde tú al moverte, según estés en un lado o estés en otro, varía la obra, ¿no? Entonces tú eres como el que modificas la obra y el que haces que la obra coja todo el sentido, ¿no? Aprendí también lo clásico, ¿no? Y me parece básico para después poderte desenvolver en todos los aspectos, ¿no? Creo que es importante que haya una como una especie de iniciación a lo básico. Un saber proporcionar las figuras, un saber colocar las cosas, yo creo que es importante. Saber lo que se hacía para poder seguir evolucionando. Se supone que, bueno, deberíamos estar a un nivel conceptual y artístico decente, pero bueno, parece que se nos va más a lo clásico, ¿no? Y a lo figurativo, y este tipo de propuestas se quedan un poco más desamparadas, ¿no? Como que queda que no hay tanto respaldo hacia ellas. Estamos muy encasillados en cuadros, esculturas, ¿no? Entonces me interesaba un poco que fuese una instalación en donde todo el espacio tiene valor, no solo ese cacho de lienzo, ese cacho de piedra o ese cacho de madera o lo que sea. Tengo un proyecto que es un poco más ambicioso, ¿no? Que sería pues un poco intervenir en los espacios urbanos, espacios que están un poco en desuso, que la gente no les da mucha importancia, en cambio están ahí, ¿no? Y pasan desapercibidos, pues un poco recrearlos, pues trabajando en ellos de alguna manera con materiales de desecho, si puede ser, ¿no? Usando, gastar el mínimo coste y, bueno, un poco intervenir en el espacio urbano como si fuese una sala también.